banco es una institución pública o privada que interviene en el mercado nacional o extranjero como intermediario financiero, cuya función básica es la de captar recursos monetarios para colocarlos luego en operaciones de carácter crediticio u de otro tipo. Desde un punto de vista económico, su función se resume en la transmisión de los recursos excedentes de las personas físicas o jurídicas superavitarias hacia las personas deficitarias para cubrir sus faltantes de recursos monetarios, obteniendo con dicha transacción un beneficio financiero. Su función más importante es la de favorecer el desarrollo socioeconómico de la sociedad, en la que se desenvuelve de manera que provea de recursos financieros sanos para el inicio, desarrollo o crecimiento de actividades productivas, que permitan un mejoramiento de los índices de trabajo, ingreso per cápita, educación, salud, exportaciones y etc. Todo banco tiene como propósito la rentabilidad y la promoción del desarrollo socioeconómico de Costa Rica. La rentabilidad como tal es un requisito indispensable para la supervivencia de toda institución. Si existe rentabilidad en nuestras operaciones, estaremos en capacidad de seguir apoyando el crecimiento económico de la nación. Por tanto, la institución busca desarrollar servicios más ágiles, personal más calificado y motivado, y una estructura organizacional fuerte y segura para mantener condiciones de rentabilidad. En el panorama histórico de nuestro país, a principios y mediados del siglo XIX, es difícil determinar qué política económica seguían nuestros gobernantes. Lo que sí podemos afirmar es que se preocuparon por el adelanto cultural, material y espiritual del país. Después de la independencia de 1821, se tenía una economía incipiente y desarticulada, de recursos inferiores y basada esencialmente en cultivos de poco desarrollo, sin vías de comunicación adecuadas y una población pobre y escasa, de unos 55.000 habitantes para 1820. Sin embargo, el país sigue adelante tomando gran auge en el aumento de la producción del café gracias a este cultivo y a las nuevas vías de comunicación se abren los mercados europeos. Durante casi todo el siglo XIX, el país giró en torno al cultivo del café. A partir de 1847 se dan los primeros intentos para la creación de un banco. Y no es hasta 1863 que se funda el Banco Anglo-Costarricense, seguido por otros bancos como el Banco de la Unión, Banco Comercial de Costa Rica, el Banco Mercantil, el Banco Internacional de Costa Rica y el Banco Crédito Agrícola de Cartago, entre otros más. Actualmente, en el sistema financiero de Costa Rica, existen tres bancos públicos, los cuales son el Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, así como uno de capital mixto, el cual es el Banco Popular. En los siglos XV y XVI, el oro se utilizaba como dinero, sobre todo en las grandes transacciones en forma de moneda o de lingotes. Es importante señalar que ni las calles ni las casas eran seguras. Los dueños del oro necesitaban tener un lugar seguro para guardar su oro y los orfebres que lo trabajaban mantenían cajas fuertes y las garantías necesarias, por lo que empezaron a ofrecer los servicios. Se presentaron dos acontecimientos que convirtieron a los orfebres de guardianes de oro a banqueros. En primer lugar, el público se dio cuenta que no tenía que transferir oro en persona cuando realizaba un pago. Lo único que necesitaba era dar al vendedor una carta en la que pedía al orfebre que transfiriera el dinero a esa persona. Esta última podía llevárselo o dejarlo donde el orfebre bajo otro tipo de custodia. El documento entregado es el principio de los cheques. Las empresas, sin lugar a duda, crean un nivel de integración económica más alto y hacen que la economía crezca a mayor escala, debido a que si nos ponemos a analizar el proceso que realizan, se basan en establecer un cliente con la necesidad y un oferente con una habilidad, de tal manera que el servicio que se ofrezca penetre de manera directa una necesidad clara y concisa del mercado y ofrecer un producto o servicio que sí o sí el mercado lo necesite y lo consuma, a tal punto que se vuelve indispensable en la vida de las personas, o por lo menos que facilite su diario vivir.
En la actualidad, es necesario que un banco se maneje de manera digital, a través de una aplicación que permita realizar todos los servicios financieros básicos en donde el cliente pueda, por medio de su huella digital, firmar documentos. A su vez, sería viable generar dentro de la misma herramienta una guía completa e interactiva, de manera que si éste no puede realizar la acción que se necesita, pueda solventar sus dudas por medio de videos interactivos. También es necesaria una herramienta fácil y rápida que permita intervenir en el mercado bursátil. Los millennials se mueven a tal punto que el mercado bursátil puede llegar a cumplir una necesidad de surgir de la sociedad, pero no sin antes contar con los conocimientos previos para hacerlo, por lo que se recomienda que se creen talleres de actualización profesional por medio de aplicaciones de los bancos para que estos se encarguen de educar a la población y emitir estrategias de inversión factibles para la población y la economía. Con esta inclusión en el mercado bursátil, no solo se lograría que el cliente invirtiera y genere un rendimiento, sino también se lograría generar mayor profundidad en el mercado de valores, por ende mayor liquidez y a su vez generar más oportunidades de financiamiento de deudas para empresas a más bajo costo que una entidad financiera.